Minuts i tres quarts de nou. Avui preguntem a la nostra audiència si creieu que el procés de destitució del fiscal superior de Catalunya és antidemocràtic. Respostes al telèfon, al Facebook, Twitter dels matins, també per SMS al 27033 o bé a la pàgina web on trobareu el correu electrònic matinstv3@tv3.cat. Aquesta és la pregunta, si el procés de destitució del fiscal superior de Catalunya creieu és antidemocràtic. Tot això avui dimarts que entrevistem al diputat més jove del Congrés. És Alberto Garzón. Bon dia, buenos días. Muy buenos días. Gràcies per estar aquí als matins de TV3. Muchas gracias. Usted que acaba de publicar el libro La gran estafa y que es conocido por ser el diputado más joven del Congreso. Efectivamente, tengo 27 años y claro, eso es una distorsión dentro de lo que es la edad media en una cámara como es la del Congreso. Una distorsión que usted ¿cómo lleva? Lo llevo bien, porque al fin y al cabo la edad es un valor secundario. Digamos que lo importante son las ideas, lo que transmitimos, lo que yo puedo decir en tanto que ideología en el Congreso. En la juventud pues queda como un valor, pues digamos, anecdótico, ¿no? Lo importante no es tanto si eres joven o eres mayor, sino sencillamente lo que tienes que decir y si aporta algo o no aporta nada. Por lo menos es mi visión. Usted habla de regeneración democrática. ¿Usted es la nueva cara de la democracia? Bueno, una de las muchas caras nuevas que tiene que tener la democracia, porque evidentemente también implica una regeneración generacional en todo el sentido. De todas formas, cuando hablamos de regeneración democrática, por lo menos nosotros hacemos una referencia, por lo menos yo la hago, a un cambio de las instituciones, no solo de las caras, porque si cambiamos solo las caras vamos a encontrarnos con los mismos problemas. Hablamos de instituciones, instituciones como el Congreso, como el Senado, como lo que es las conexiones con el Poder Judicial, las conexiones en general, el sistema político en su conjunto, lo que tiene que ser reformulado. Dicho de otra forma, yo soy partidario de una nueva constitución para todo el Estado, un proceso constituyente, que eso sí creo que entra mejor en el género de la regeneración democrática. ¿Un proceso constituyente basado en qué? Pues basado en una constatación, y es que nuestra Constitución del 78 está caducada y está ignorada. Tenemos artículos preciosos como el 128 que dice que la riqueza del Estado pues tiene que estar subordinada al interés general, que no se aplican, porque durante mucho tiempo hemos estado viviendo un proceso de constituyente, donde se ha ido extrapolando el poder desde la Constitución española hacia las instituciones supranacionales y antidemocráticas de la Unión Europea. Al final se nos ha desprovisto de poder y de capacidad de acción al sistema nacional, al sistema del Parlamento, al sistema del Congreso, y al final pues yo creo que eso es lo que hay que recuperar. Hay que recuperar que la gente, la ciudadanía, el pueblo pueda tomar decisiones y que no se tomen en otros lugares antidemocráticos como puede ser, por ejemplo, el Banco Central Europeo. ¿Eso quiere decir que usted está por coger la dirección contraria a Europa? Otra Europa no tiene por qué ser contraria a Europa, pero sí contraria a esta Europa. Es decir, está claro que no estamos hablando de un proceso de autarquía, de aislamiento, sino de un proceso, evidentemente, de conexión, de alianzas con otros países, con otros pueblos. Pero está claro que tiene que ser sobre otras bases profundamente distintas a las bases sobre las que se ha construido esta Unión Europea particular que hoy tenemos, que es una Unión Europea neoliberal, una Unión Europea que piensa en los bancos, que ignora las cuestiones de las personas, como estamos viendo fundamentalmente en esta crisis. Por lo tanto, es otra Europa y no renunciar a una Europa. La gran estafa es el libro que ahora publica usted, un libro en lo que dice crisis es interrupción, concretamente interrupción del ciclo productivo. Esto quiere decir que se han detenido los mecanismos por los cuales nuestras economías producen bienes y servicios. ¿De quién es la culpa? Bueno, nosotros vivimos en un sistema económico muy particular, que es el capitalismo, que tiene sus propias formas de funcionamiento, su propia lógica, y esta es la que se ha interrumpido. ¿De quién es la culpa? Pues la propia dinámica del sistema lleva a crisis, son inherentes al sistema, pero evidentemente estamos hablando también de una particularización en España. Estamos hablando de lo que les ha caído en todo el Estado, ha sido un modelo de construcción, un modelo de turismo, que había sido impulsado por los diferentes partidos que habían estado en el gobierno estatal, que son el Partido Popular y el Partido Socialista, que habían sostenido un modelo que daba empleo, pero un empleo muy precario y un modelo que se ha venido abajo. Por lo tanto, hay una responsabilidad económica que va más allá de los partidos, pero evidentemente hay una responsabilidad política en la parte de aquellos partidos que han estado gobernando durante tantos años. ¿Esos son los estafadores? Desde luego son parte de los estafadores, desde luego tampoco son los únicos estafadores. Yo cuando hablo de estafadores en el libro y se intenta hacer una valoración muy rigurosa y sistemática, hablamos también fundamentalmente de los llamados mercados y se les ponen nombres y apellidos. Las grandes empresas, las grandes fortunas son esa parte que se llaman los mercados. En el mercado hay una cierta democracia, pero es una democracia muy particular, es una democracia donde un euro es un voto. Por lo tanto, si uno tiene 1.000 euros, tiene 1.000 votos y es lo que le diferencia de una persona que solo tiene
tenga un euro un voto. Entonces, ese tipo de democracia hace que las grandes empresas, las grandes fortunas, con su capacidad económica, puedan doblegar y forzar el cambio de las voluntades de los gobiernos, puedan imponer políticas y puedan, al final, acabar con las bases democráticas de un país. Usted dice que realmente son los más ricos los que han vivido por encima de nuestras posibilidades, creando una deuda que se ha socializado después. Efectivamente, porque hay un, digamos, una especie de eslogan diciendo que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, pero que no es nada más que marketing falso, ideológico, porque cuando uno va a los datos, y en el libro se va a los datos de endeudamiento, se da cuenta que la mayor parte de la exposición a la deuda que tiene nuestra economía con su conjunto es proveniente de las entidades financieras y de las entidades no financieras, fundamentalmente constructoras, inmobiliarias, promotoras, y en muy menor medida, de lo que es el Estado, la administración pública. Es decir, hombre, en muy menor medida tampoco, porque es un billón. No, pero vamos a ver, el porcentaje de deuda pública, digamos, del Estado, de la Administración Central y comunidades autónomas y ayuntamientos es del 20%. Solo el 20% de la deuda total corresponde a este tipo de gasto. Y evidentemente hay que recordar que en el año 2007 había superávit, la deuda estaba en torno al 40%. Lo que ocurre es que cuando estalla la crisis, pues es el Estado el que viene a socorrer a los bancos y también a intentar hacer una reversión de la dinámica. Y es lo que lleva a una socialización de pérdidas, que el mejor ejemplo es Bankia. El mejor ejemplo es Bankia, por el cual lo que fueron ganancias privadas en un tiempo, ahora son pérdidas y deudas públicas, y por lo tanto que al final hay que pagar, y se paga sobre la base de los recortes en educación y sanidad. ¿Usted no hubiera aceptado el rescate de Europa para los bancos? Es que no es un rescate, es que aquí hay que tener mucho cuidado con las palabras, no es un rescate a la ciudadanía. Evidentemente no se puede considerar un rescate algo que te impone unos condicionantes como son recortar en sanidad o educación. Es un rescate a los bancos, es un rescate además tampoco a los bancos españoles, es un rescate a los bancos alemanes, porque los bancos españoles deben dinero a los bancos alemanes, bancos franceses, y si hubieran quebrado, que era su condición natural porque estaban quebrados técnicamente, pues no hubieran podido devolver jamás las deudas a los bancos alemanes. Entonces se instaura un plan de rescate bancario para dar dinero a los bancos españoles para que puedan seguir devolviendo el dinero a los bancos alemanes y franceses. Eso es en lo que consiste el rescate bancario. Por lo tanto, de rescate no tiene nada. Señor Garzón, pero por ejemplo, los impositores, los que tienen depósitos en algunos de esos bancos, si se dejan caer, ¿hubiera gente que hubiera perdido todo su dinero? No, evidentemente. ¿Qué les hubiera dicho a esas personas, a esos ciudadanos? No, yo no soy partidario de dejar caer a la banca. De hecho, soy partidario de rescatarla, porque evidentemente hay que valorar cuáles son las alternativas, y rescatarla o dejarla caer, y cuáles son los efectos. Y a mi juicio es evidente que los efectos de dejarla caer iban a ser mucho más desoladores que el hecho de rescatarla. Pero rescatarla no con condicionantes como los que se han puesto sobre las reformas estructurales de educación y sanidad, sino vamos a aprovechar la crisis y vamos a tener una banca pública que sea un instrumento para el Estado para financiar la actividad económica, las pequeñas y medianas empresas, y no como se está haciendo actualmente, que evidentemente lo que se hace es sanearlas, es decir, nacionalizarlas temporalmente para luego privatizarlas. Por lo tanto, los depósitos tendrían que estar siempre garantizados, eso desde luego. Otra cosa estamos hablando si hablamos de otro tipo de acreedores, acreedores como son los bancos alemanes y los bancos franceses, que a mi juicio también tienen que asumir las pérdidas de haber invertido en la burbuja inmobiliaria a través de mecanismos financieros. Usted en este libro dice: vivimos en una democracia aparente, en una ilusión política a la que hemos convenido llamar democracia. ¿España no es un Estado de derecho, la democracia? Yo creo que tiene apariencia de Estado de Derecho y apariencia de democracia, pero hay que definir la democracia y el Estado de Derecho de una forma muy generosa para poder llegar a esa conclusión. Porque, de hecho, para mí una democracia no es el mero hecho de votar cada 4 años y depositar un sobre en una papeleta, eso, y después olvidarte hasta los 4 años siguientes. La democracia va mucho más allá de eso, incluye mecanismos mucho más participativos, incluye, en definitiva, la capacidad de que sea la ciudadanía la que pueda tomar decisiones sobre la sanidad y la educación. Y cuando uno va a la realidad y ve hoy quién toma las decisiones sobre la sanidad, sobre la educación, sobre las pensiones, se da cuenta de que no está siendo la ciudadanía, están siendo las instituciones supranacionales, está siendo el Banco Central Europeo, con la complacencia, por supuesto, de los gobiernos nacionales, pero al final no es la ciudadanía la que está pudiendo hacer algo. Y cuando nos encontramos, por ejemplo, con un problema como la dación en pago retroactiva, que la mayor parte de la población, más de un 80% según las encuestas, está de acuerdo
acuerdo con implantarla y nos damos cuenta que en el Parlamento la línea es la contraria, nos encontramos en que hay una desconexión entre lo que es el Parlamento y la calle. Entonces, no hay mecanismos suficientemente democráticos para hacer que lo que es la voluntad de la ciudadanía se pueda materializar en políticas concretas. ¿Vive en contradicción usted cuando piensa todo eso y usted forma parte, tiene una silla en el Congreso de los Diputados? No, contradicción ninguna, porque son instrumentos. Es decir, el Congreso es un instrumento que es muy útil para determinadas cosas, pero siempre reconociendo sus limitaciones estructurales. Es decir, esto lo reconoció el propio Zapatero cuando estaba gobernando. Se dio cuenta de que como no tenía banca pública, no había empresas públicas, habían bajado los impuestos, su margen de maniobra se limitaba prácticamente a tener que pedirle al señor Botín y al Santander que prestara dinero a la economía real. Es decir, si no tienes instrumentos con un Estado, evidentemente nos encontramos con muchas limitaciones. Por eso considero que participar en el Congreso es un instrumento, participar en la calle con movilizaciones sociales es otro y participar en los sindicatos es otro. Si alineamos las tres luchas, pues yo creo que es el camino político de estrategia política de la izquierda. Usted tiene 27 años, es el diputado más joven del Congreso, hace 10 que milita en Izquierda Unida. ¿Cómo entró en el Congreso? Porque es directamente el salto de militante a ocupar un escaño. Sí, porque la mayor parte de mi vida, digamos, de militante la he hecho como militante de base y fundamentalmente ha sido activismo en los movimientos sociales. Ha sido un activismo en los movimientos sociales y no, digamos, en el interior del partido, en el interior de Izquierda Unida. Era militante, pero como cualquiera que se registre su carné y, digamos, ni siquiera iba a la mayor parte de las asambleas. Es en el momento en el que surge las elecciones generales, cuando estamos en campaña, y se propone desde la base de Izquierda Unida que una persona con mi perfil pues, pudiera ser. Y finalmente se decide y aquí estoy. Estoy en el Congreso como resultado de un proceso pues, un poco circunstancial también. ¿Cuál es su perfil? Porque lo fueron a buscar, por lo que me dice, lo fueron a buscar. Querían un perfil como el suyo. ¿Un economista? ¿Joven? ¿Dónde ha trabajado usted? Pues yo he estado trabajando fundamentalmente, siempre ha sido becas en la universidad y en el ICES, en el Instituto de Comercio Exterior en Madrid. Han sido siempre becas de trabajo de 350 euros y 800 euros. Entonces yo mi perfil es el del perfil de un investigador, economista, con un máster en Economía Internacional y Desarrollo, activista social en los movimientos estudiantiles, en los movimientos sociales, como ATAC o como movimientos ecologistas, conocido en la provincia de Málaga por la militancia de Izquierda Unida, porque asistía a muchas asambleas a dar charlas de información, de formación pedagógicas y entonces pues llega un momento en el que las propias bases de Izquierda Unida proponen que es un momento concreto, había ocurrido ya el 15M donde yo había participado como cualquier otro ciudadano y proponen que la cara del candidato tiene que ser también algo distinto y en una crisis económica un economista en un momento circunstancial como este pues consideraron que era adecuado y yo acepté. ¿Qué ha podido aplicar usted del movimiento de los indignados del 15M en el Congreso? ¿Ha podido hacer algo? La denuncia, sobre todo la denuncia porque estamos hablando de un Congreso muy particular, con una mayoría absoluta del Partido Popular enrocada y vaciando de poder continuamente la capacidad del Parlamento. Por ¿Eso lo tanto, decepciona a usted? No, porque evidentemente yo no era ingenuo, yo sabía dónde entraba y cuando había una mayoría absoluta del Partido Popular estaba claro a lo que íbamos a ir a proponer, pero no con la esperanza de que fueran aprobadas, porque conocemos la distancia profunda ideológica que hay entre el Partido Popular y nosotros, pero sí proponer para que la ciudadanía se diera cuenta de que hay alternativas, de que hay otra forma de entender la economía, otra forma de entender la política. Por eso, digamos que frustración ninguna, porque es algo que se podía esperar con facilidad, pero desde luego pues sí que hemos podido utilizar el Congreso y lo seguimos haciendo como denuncia y cuando hay que estar en la calle, que es a la vez incluso, pues estamos en la calle. ¿Y cuántos años se ha marcado para estar en política? Bueno, yo creo que eso no se marca, de la misma forma que no tenía ni idea un mes antes de las elecciones que me iba a poder encontrar. Pero se habrá puesto límites, no, yo creo en que los cargos públicos tienen que ser limitados, 4, 8 años, no lo sé, ¿se lo ha pensado eso? La reflexión en torno a eso no la he realizado, porque realmente yo me encontré en esa circunstancia de encontrarme de repente en un mes de diputado en el Congreso y mientras sea útil para la causa, digamos, que estoy intentando llevar a cabo junto con mis compañeros, pues entiendo que tendré que estar y en el momento en el que esto no sea así, pues evidentemente sin ningún reparo volver a la precariedad de la investigación. Se lo pregunto también en relación al debate sobre la transparencia, es una cuestión que está encima de la mesa, aparte también de todas esas reflexiones, la limitación de mandatos, ¿no? Justamente para evitar que haya corrupción con todos los casos que estamos viendo que están saliendo.
hablando. Sobre actualidad política, le pregunto sobre el rey. El debate sobre la monarquía también está en primera línea. Se ha manifestado incluso el líder del PSC, Partit Socialista de Catalunya. La propuesta, la abdicación del rey Juan Carlos. ¿Usted qué piensa al respecto? Hombre, yo soy republicano por convicción, además convicción democrática. Creo que todas las personas somos iguales independientemente de la familia de la que provengamos. Por lo tanto, yo no pienso que el ciudadano Juan Carlos tenga que abdicar en su hijo. Creo que lo que tiene que haber es una república, un referéndum que permita a la ciudadanía elegir un sistema político que sirva no solo para cambiar la jefatura de Estado, sino también para regenerar todas estas instituciones, incluida la que acaba usted de decir, la transparencia, la corrupción, cómo acabamos con la corrupción. No creo que sea tanto limitar mandatos, sino realmente impedir con los mecanismos del Estado que se pueda hacer corrupción. Y estamos hablando de una transparencia absoluta. Hoy tenemos unas nuevas tecnologías que nos permiten que cualquier ciudadano, si quisiéramos hacerlo, que cualquier ciudadano pudiera ver en qué se gasta cada euro público. Y no tanto los sueldos, que también tiene que ser necesario, y algunos lo tenemos puesto ya público, efectivamente, sino sobre todo los concursos públicos. Es decir, ¿por qué se le da un concurso a una empresa y no a otra? Porque ahí está el corazón de la corrupción. Porque cuando hay un proceso de corrupción hay dos partes. La parte pública, que es el Estado, digamos, el corrupto, el que pone la mano, el que pone el sobre, pero también está la parte privada, que es el que se está beneficiando por otra parte de las concesiones. Y eso es donde hay que ir. Usted me habla de transparencia. De aquí unos minutos hablaremos con Joan Majó, que es un contertulio de este programa, aparte autor de este libro del cual también hablamos hoy. Él habla del concepto de transparencia, aplicado, pedido a los otros, pero muchas veces no somos suficientemente exigentes, autoexigentes con nosotros, por lo tanto, transparencia para los otros, no para nosotros. ¿En eso coincide usted? No, yo creo que hay que hacerlo a todo el mundo. Quiero decir, esto tiene que estar arreglado, tiene que estar arreglada la transparencia. ¿Está todo el mundo dispuesto a ello? No, no está todo el mundo dispuesto a ello, porque aquí está claro que la falta de transparencia ha servido para el enriquecimiento de una minoría, una oligarquía, tanto a nivel económico como a nivel político. Es decir, si hubiera existido instituciones verdaderamente transparentes, no hubiéramos tenido el caso de Bárcenas y no hubiéramos tenido todos los casos que afectan a la cúpula del Partido Popular. Por lo tanto, ellos dudo mucho que estén de acuerdo. Más allá de la retórica y de los anuncios que se puedan elaborar, que siempre van a ser del ámbito de la retórica, lo cierto es que no creo que estén interesados en aplicar unas reformas en profundidad que impidan que estos procesos se puedan dar. Antes me ha hablado de referéndum sobre monarquía república, referéndum, consulta sobre autodeterminación de Cataluña. ¿Usted está a favor o en contra? De la consulta, por supuesto que a favor. De hecho, nosotros en el Congreso hemos votado a favor porque consideramos que no cabe en una cabeza amueblada con conceptos democráticos impedir a una población votar y preguntarle sobre algo tan básico como el derecho a decidir. Hoy preguntamos a nuestra audiencia si creen que el proceso de destitución del fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, por parte del fiscal superior del Estado, es antidemocrático. ¿Usted qué cree? Yo pienso que sí. Pienso que es antidemocrático porque lo que está reflejando son unas motivaciones puramente políticas. Porque cualquier fiscal, cualquier juez, cualquier persona tiene ideología, en el sentido de que tiene creencias, valores, pensamientos de la vida privada, que son obviamente algo que no se puede desprender de ellos. Lo que ocurre es que estos fiscales, estos jueces, cuando valoren su trabajo, tienen que intentar, digamos, abstraerse de esos pensamientos y trabajar sobre la base de lo que están, digamos, sus marcos, ¿no? El marco jurídico. Por lo tanto, sería un ejercicio de hipocresía lo que han dicho determinados portavoces del Partido Popular, de UPyD, un ejercicio de hipocresía decir que se tenía que estar callado. ¿Por qué? Porque realmente tiene sus ideas y, por lo tanto, no deberían afectar a lo que es su labor. Entonces, detrás de esto encontramos una motivación política con total claridad, una motivación política que refleja que lo que no le gusta es lo que ha dicho, porque ellos saben que no tiene por qué afectar necesariamente a su trabajo diario. Con ejemplos como ese, ¿usted cree que las estructuras de Estado se han puesto en alerta, están contra Cataluña por ese proceso soberanista iniciado? Yo creo que estamos viviendo una crisis de régimen, en el sentido de que las instituciones del 78, las que hemos heredado del 78, una transición, pero en las características que se dio nuestra transición, que no fue una revolución, sino un traspaso de poder, de legalización de partidos, están ahora mismo intentando apuntalar todo ese sistema, porque se está viniendo abajo la credibilidad de la Casa Real, de las instituciones políticas, de la judicatura, y están intentando apuntalarlo. Contra aquel elemento de disconforme que surge
surja, bien sea Cataluña, bien sea el 15M, bien sea cualquier elemento político, surgen, digamos, dispositivos desde el propio Estado para luchar contra ello. Entonces creo que estamos viviendo pues, la reacción de un régimen que es decadente y que está reflejado en las instituciones del 78 que ya están caducas a mi modo de ver. Antes de acabar, le pregunto, ¿cómo ha cambiado su vida desde que es diputado en el Congreso? Bueno, pues una mucho mayor exposición pública, evidentemente, una mayor actividad en el sentido de que la labor que hacíamos en la calle la sigo haciendo, la labor que hacemos en el Congreso, pues evidentemente se añade. Entonces estamos hablando de a nivel personal, pues mucho más tiempo dedicado a algo que me gusta y que de momento le vemos y yo le veo particularmente interés y la gente lo está reconociendo como tal. Y a nivel político, pues desde luego un enriquecimiento que no tiene por qué ser necesariamente positivo, porque cuando te enriqueces de ver las frustraciones del Congreso, estás, digamos, viendo realmente el fondo del sistema político que estamos viendo y no siempre es tan bonito como parece. ¿Qué es lo menos bonito que ha visto en este poco más de un año en el Congreso? Pues la inutilidad del propio Congreso, en el sentido amplio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando uno entiende un debate... ¿Y pese a ello quiere formar parte? Porque hay que cambiarlo, desde dentro y desde fuera. Es un instrumento para cambiarlo. Por ejemplo, yo subo a la tribuna del Congreso y cuando hacemos un debate, intentas que sea un debate riguroso. Yo vengo de la universidad, los debates tienen que ser rigurosos y tienen que ser para convencer al otro de que tu posición es la mejor. Pero aquí, con cómo está instrumentado, con una disciplina de voto, con una determinación que una cúpula de los dos grandes partidos son las que cierran la decisión del resto de diputados, al final uno sube a la tribuna a lanzar su discurso, a intentar convencer, cuando ya sabe lo que van a votar el resto de personas. Por lo tanto, no tiene tanto de debate, sino más de representación teatral. Y eso es frustrante. Es frustrante cuando uno viene intentando convencer. Entonces, creo que todo eso hay que reformar. Se siente también usted un poco actor en sí, el escenario. Actor, sí, porque cuando todo el mundo sabe ya lo que va a votar, el debate en sí no es un debate puro y duro, es un debate más bien de representación de unas ideas que son útiles para que la ciudadanía lo vea, pero no son útiles en el sentido que yo creo que debería ser útil el Congreso. Alberto Garzón, La gran estafa, autor d'aquest llibre, el diputat més jove del Congrés. Gràcies per haver estat avui aquí als matins. Gràcies.